Las armas de los siguientes otros, con misericordia de descansas en paz, especialmente el alma de mi hijo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del cerebín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Tomó el cáliz, dándose gracias de nuevo, lo dio a su discípulo diciendo: tomad y bebed todo el tiempo, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vamos para la vereda de Boquerón, saliendo de acá de San Francisco hacia la vereda. Pues para mí, al mismo tiempo que es bueno, me parece muy triste saber que tengo que ir donde falleció mi hijo. Tía, ¿qué recuerdo le trae a usted esta fotografía? Mi hijo, esta fotografía me trae recuerdos de que me tocaba cargar el material de San Francisco para la vereda de Boquerón para plantar la escuela nueva.
¿Cómo era la escuela antes de A? La escuela antes era de Bareque y de Paja. Ah, entonces les tocaba desde aquí, porque yo que me parecía para quien estábamos. Sí, porque ahí me tocaba salir con los niños, porque yo siempre me gustaba mucho colaborar. ¿Y siempre a los muchachos? Sí, con los niños y el profesor, porque siempre, cada 8 días nos tocaba el convite, porque andábamos, era en convite con todos los niños estudiantes. Ah, con los que les querían venir, porque eso todos tampoco llegaban. Ah, verdad, qué bueno. Ah, el desplazamiento de nosotros fue por motivo de la fallecida del niño cuando entré el operativo marcial, y entonces como en eso pues yo no me daba de cuenta, no me di cuenta bien en definitiva hasta el domingo, y entonces ya el domingo que bajaron a Dame en Razón, bajaron pues como más o menos a las 10, y entonces nosotros salimos de la casa a las 11 y fuimos a San Francisco a las 4 de la tarde. Pues yo en esos momentos no sentía, para mejor decir, no sentía nada, únicamente sentía mucha tristeza por la falta de mi hijo, de saber de que me han traído esa mala noticia. Ah, en la finca quedó todo, como digamos lo que eran los aves, los peces y todo lo que teníamos de frijol, maíz, yuca y plátano. ¿Que en eso perdieron todo? Sí, perdimos todo, porque lo que son las frijoleras que habían para arrancar, eso todo se perdió. Una rosa también que había para coger, otra que estaba en chocolo, y un frijol que habíamos arrancado, eso todo se perdió. Pues para mí eso significa muchas cosas, porque usted sabe que una cosa cuando están esos aparatos por ahí es porque tiene mucho peligro uno la entrada hacia la vereda. Y uno siente siempre un poquito temor. No, porque pueden haber peligros tanto con minas como también peligro con... Porque uno, para mejor decir, para mí, los grupos armados... No le veo ninguna gracia en que digan que nos regresamos y que tenemos más o menos pues que es que un cuidado, pero para mí eso no son cuidados, porque yo a los grupos armados no les tengo confianza ya. Pues sí, dicen que tenemos seguridad, pero la seguridad no es sino Dios nuestro Señor, porque la seguridad, nadie vela por uno, sino Dios nuestro Señor. Ese jueves era 13 de marzo del 2003. Yo me preocupaba mucho por mi niño, que porque no sabía si estaría, ya habría llegado a la escuela, o que no sabía uno nada, porque en eso uno vive siempre muy psicoseado. Cuando en esas que yo estaba cogiendo el bolsito y me lo iba a terciar para irme, cuando explotó una cosa muy horrible hacia allá arriba en la travesía. Entonces ya yo le dije a aquel compañero, le dije yo, bendito sea mi Dios, ¿para dónde se mueve uno? Ahí estuvo, ¿a dónde estará mi niño? ¿Quién sabe si estará en la escuela o dónde se encontrará por ahí? ¿Y ahora qué hago yo? Ya el niño para venir por los útiles y este día tan horrible también hoy. Ya, gracias a mi Dios, le dije yo a él. Ese es el destino mío, correr a coger el niño y adentrarlo. Y preocupada por el otro. No, yo ya yo no, nada, yo solamente me di cuenta el domingo. Nosotros estábamos moliendo cuando sentí que conversaban acá en la bajada. Y entonces yo pasé por la cocina y me asomé a la poseta, porque por ahí se divisa hacia arriba, porque como eso se mantenía rosado, cuando veí que era Morelia, que venían una bestia, entonces ya pasé y le dije yo a él, le dije yo, ahí viene Morelia, ¿qué pasaría? Dijo él, ¿quién sabes? Y entonces ya ellas llegaron, yo me puse a arreglar limonada para darles, cuando ella llegó, y entonces ya saludé y entró y me preguntó, ¿dónde está mi papá? Entonces yo le dije, su papá está en el trapiche. Entonces ella pasó por allá y pasó al trapiche y dijo, oiga, aquí no está mi papá. Ella vivía, venía como muy escociada pues también. Entonces ella le dije yo, entonces que pasó para el corredor. Entonces ya volví dentro por adentro de la casa y salió y iba acá, estaban paradas conversando con él. Cuando yo salí con la limonada, entonces les pregunté, ¿qué pasó? Ellas no me contestaron nada, se agacharon a seguir llorando. Entonces ya le dije yo, no, dígame, ¿en qué pasó? Pero yo más o menos presentía. Cuando...
cuando ya me dijeron, mijita, arregle para que nos vamos, que el niño lo mataron y está en la morgue de Río Negro. Y que entonces teníamos que ir a reclamarlo, que porque si no lo reclamábamos ese día, se perdía, se quedaba perdido. A mí me dieron una como una puñalada en el corazón. Y no fue malo que yo me di cuenta, porque fue tanto que esta levilla, como yo siempre mantengo mi cabello así, yo me quité la levilla para bañarme, no sé dónde quedó. Yo no me di cuenta de más nada. Pero yo me mantenía más o menos ida del sentido. A mí no me daban ganas de comer. Yo los días que recibía esa alimentación allá que nos daban cocinado, yo no podía comer porque yo iba a usar la cucharada. Me recordaba de mi hijo. De uno saber que esas comidas están arregladas y saber que a mi hijo le interesaban mucho esas comidas. Y comer uno y saber que su hijo no se encontraba vivo. A los 3 meses bajamos acá a la casa. Eran tormentos muy horribles para mí. Porque uno sí, por la verdad de morir, no importa, no importa. Me siento mucho, porque mi hijo me había dicho, mamá, si mi Dios me saca con vida en el estudio, le pido el permiso a los sacerdotes que me dejan seguir estudiando para sacerdote. Es lo único que yo siento mucho dolor por eso. De saber de que le quitaron la vida a un inocente que no saben que, a quién le quitaron la vida, qué pensamientos tenía él, marchar en adelante en su vida y en buenas condiciones, que eso es lo que yo me siento, de saber de que mi hijo tenía unos buenos pensamientos. A la edad que mi hijo murió, no tengo que decir de que mi hijo era grosero conmigo, de que era grosero con alguien. No, era todo un noble hombre. Y eso es lo que a mí me duele, como mi hijo que salió de mis entrañas y fue lo que no me dio guerra para levantarlo hasta la hora que se fue. No sé por qué Dios permitió eso, en que mi hijo le quitara la vida a otro. Y hasta aquí, no tengo más que decir. Cada uno. Pase usted.